al proyecto Tercios Viejos, y digo proyecto porque no me gusta decir librería, aquí viene el libredo, o sea, suena a cuento de Navidad. Como creo que a lo mejor hay alguna gente aquí que no nos conoce, siempre cuento el mismo rollo. Los que son más habituales, aquí pues esto empezamos hace más de 2 años, somos 4 socios, yo, pues Alberto, que soy el que menos sé, el burro delante para que no se espante, Rafael Rodrigo, que es doctor en Historia, Lucas Molina, que es el dueño editorial de Galambú y buen amigo, en Valladolid. Y luego siempre hago la misma gracia. Yo iba a estar más gracioso todavía, porque el cuarto socio es uno que no viene casi nunca, que se llama Augusto Fernández Dalmau, y hago siempre lo mismo, y pinta estas cosas tan bonitas. Bueno, porque sepáis que tenéis aquí al señor Augusto Fernández Dalmau, o sea que un aplauso para Augusto. Lo podéis tocar porque existe. Bueno, claro. Que te dé. Bueno, pues dicho lo dicho, hoy realmente el protagonista es José. Es Augusto siempre. Sí, bueno, sí, bueno, pero por otros motivos, a lo mejor, ¿no? No, oye, cada uno sois muy buenos en el periodo. Yo siempre he dicho que tenemos aquí la suerte en este espacio de tener, por eso digo que es un proyecto. Obviamente, al mejor pintor, yo creo que tenemos ahora mismo vivo, que es Augusto. Al mejor escultor, que es Alba Maya, que es también buen amigo, y tenemos unos excelentes escritores, y uno eres tú, vamos, o sea, y me honra... Uno entre otros. Vamos, honra, o sea, no te sé el matiz. Me honra, no, a mí esta semana me decían, oye, que Javier ha dicho en la televisión que va a ir ahí al Tercio Viejo. Bueno, que no lo sepáis, ya no es la primera vez, aquí presentaste sí, San Quintín, la novela. Y bueno, yo obviamente no voy a destripar el libro porque salió ayer y entre otras cosas no me lo he leído. O sea, Acaba bien. Entonces, lo único que a efectos un poco de tipo de organizativo, como estamos con pandemia, pues bueno, obviamente el ponente tiene todo el derecho del mundo a estar sin la mascarilla. Yo en cuanto acabe de soltar la chapa, pues me la vuelvo a colocar. José Javier nos explica la disertación. Cuando acabe, ruegos y preguntas, un rato, y luego, pues lo que siempre nos gusta a todos, sobre todo al autor, a la librería, oye, los libros están al fondo, cogéis allá aquí también algunos, si faltan ahí más arriba, lo cogéis, que os lo dedique, y no lo paguéis. Lo único esta vez, os pedía, como hay más o menos gente, cuando esto, intentad al menos, pues yo qué sé, pues cuando vengáis aquí, tú lo firmas aquí, venid por un pasillo, por el pasillo aquí que sería de mi derecha, y luego volver por el otro, ¿vale? Lo digo para que no haya apelotonamiento. Esto lo vas descubriendo con el tema de la pandemia. Y bueno, Javier, pues muchísimas gracias por venir y son todos tuyos. A ver qué haces con ellos. Muchísimas gracias y gracias siempre a esta casa, que es un auténtico ejemplo precisamente de esto que va este libro, de no arrepentirse, ¿no? Y de conocer perfectamente todas las razones para estar orgulloso de la historia de España. Yo sobre este libro querría contar, si os parece, por qué se me ocurrió. Y me retrotraigo un poco en el tiempo. Yo estuve trabajando en el Ministerio de Cultura durante la legislatura 2000-2004, como jefe de gabinete de un secretario de Estado. Y fue un trabajo muy interesante, hacíamos museos, cosas. Bueno, y una cosa que constatamos es que incluso desde los propios poderes del Estado, la atención hacia la cultura de la nación que sostiene ese Estado, es decir, hacia la cultura española, hacia la cultura histórica, quiero decir, era algo enormemente problemático. Continuamente había que someterse a servidumbres de tipo político, que si la autonomía tal, que si la autonomía cual, que si no es que no digas esto, porque si no va a parecer que no sé qué, si conmemoramos los centenarios de Carlos III, de Carlos V, Felipe II, como hicimos de hecho, hay que meter también a los alemanes, no vaya a parecer que somos españolistas, todo el tiempo así, ¿no? O sea, era una cosa muy pesada. Es decir, que incluso gobernando un partido de derechas en el año 2000, todo era un continuo pedir perdón. Esa prevención de la, bueno, de los órganos ejecutivos de la nación, que eso es un gobierno al fin y al cabo, hacia la propia cultura de esa nación, contrastaba por otra parte con el absoluto desdén, cuando no odio, del sistema de enseñanza oficial hacia la nación en cuestión. Y de esto hace 20 años. En estos 20 años las cosas todavía se han multiplicado.
De resultas de todo aquello, cuando acabó ese periodo en el ministerio, yo me puse a escribir sobre historia de España. Hice varios libros. Yo me había dedicado hasta entonces más a la filosofía política que a otra cosa, ¿no? Con nulo éxito, por otra parte, pero bueno. Y a partir de ese momento empecé a escribir una serie de libros. Primero fue La Gesta Española, España Épica, luego La Historia de la Reconquista, y así hasta ahora, ¿no? Y durante todos estos 15 años no he parado de publicar libros específicamente sobre divulgación de la historia de España, porque la constatación era, uno, que la mayor parte de la gente, sobre todo la más joven, no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando, y al mismo tiempo que todos tenían una sed enorme de conocerlo. Yo siempre doy las gracias a los programas de educación desarrollados por los gobiernos en España desde hace 40 años, porque gracias a su incuria en materia de la enseñanza de la historia nacional, los divulgadores históricos vivimos y podemos publicar libros que la gente compra. Porque lo que el Estado no da, pues la gente va a buscarlo, porque la sed de identidad es una cosa natural completamente. Nadie puede vivir ignorándose, menos aún nadie puede vivir odiándose. La gente busca lo que otro, no, quién es, por qué está aquí, por qué tiene la cara que tiene, por qué se llama como se llama, qué cojones hacía su abuelo, por qué resulta que en Colombia había un tío abuelo que no sé qué. En fin, es que España ha sido un país muy grande y ha hecho muchas cosas. Y la gente busca de forma instintiva, natural, respuestas a su identidad, que no es una enfermedad, como tanto filósofo político dice hoy, sino que es una condición absolutamente fundamental de la existencia humana. Nadie puede vivir ignorándose a sí mismo, mucho menos nadie puede vivir odiándose a sí mismo. Lo que ha pasado en estos 20 años es que, por una parte, el proceso de odio a la historia de España por parte de las instituciones oficiales se ha multiplicado. El último estrambote ha sido la celebración del viaje del Cano y Magallanes como una hazaña fundamentalmente portuguesa, ¿no? Y al mismo tiempo que la sociedad española y gente cada vez más joven, por otra parte, tiene una sed cada vez mayor de saber quién es. Este libro, No te arrepientas, nace concretamente de una situación, pues muy de andar por casa, hablando con unos compañeros, compañeras concretamente, de mi hija Clara, 15 años en aquel momento, que no tenían ni la menor idea de nada. Les habían puesto en el libro de historia que todo el mundo pensaba en la España de los Reyes Católicos, que la Tierra era plana hasta que llegó Colón y aplastando un huevo demostró que era redonda. Una sarta de gilipolleces descomunal. En materia de lo que era la historia del Andalus, unas cosas. Que decía, ¿cómo es posible? O sea, que esto lo digan, no sé, pues, la prensa progresista, bueno, vale, pero que esto lo digan los libros de texto, significa que hay una autoridad académica que ha convalidado todas estas barbaridades, que no son opciones ideológicas, cosa que sería, bueno, podría ser malo, pero es comprensible. No, 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 no son opciones ideológicas, simplemente son mentiras. ¿Sabéis de dónde viene la historia de que la gente en la España de los Reyes Católicos creía que la Tierra era plana? De un libro de Washington Irving, del siglo XIX. Todo el mundo sabía que la Tierra era, todo el mundo culto, quiero decir, que la Tierra era redonda. Se sabía desde los griegos. La primera observación la hace Aristóteles, por cierto. Cuando tú vas andando en un llano, ves que las montañas poco a poco van surgiendo. Si la Tierra fuera plana, las montañas estarían siempre en el mismo lado. No irían apareciendo cuando tú vas caminando, ¿verdad? Una cosa tan elemental. Bueno, no era tan complicado. Desde Eratóstenes se sabe además la medida exacta, 40.000 kilómetros por el Ecuador. Y lo clavó en las cartas de Sisebuto, rey godo, por otra parte. A San Isidoro de Sevilla le explica, para tratar de eliminar los terrores supersticiosos de la población hacia los eclipses solares, le dice el rey Sisebuto, un rey godo, ¿eh? O sea, os imagináis, pues el animal, la barba, los piojos, el espadón, bueno, le explica en exámetros latinos que, como todo el mundo sabe, la Tierra es redonda, y no redonda como un plato, sino redonda como una pelota, y que las órbitas que describen son elípticas, y que de vez en cuando se cruzan con el Sol, con la Luna, y los eclipses, bueno, siglo VII, se sabía perfectamente. Pero llega un americano en el siglo XIX y escribe que aquí todo el mundo pensaba que la Tierra era plana. Y nuestros manuales de enseñanza repiten sistemáticamente desde entonces que en España la gente pensaba que la Tierra, incluso en las universidades, que la Tierra era plana. Tú le explicas a la gente ahora, incluso profesores, que esta fue la segunda experiencia que luego os contaré. Decían, vamos a ver, si Colón le dicen al viaje que no es posible,
no es por la superstición de que la tierra es plana y se acaba y entonces aquí hay dragones que se comen a los barcos. O sea, no era por eso. O sea, va a la universidad, va a la Junta de Matemáticos de Portugal, que llevaban recorriendo los mares 50 años y además con gran éxito. Va a la Universidad de Salamanca y le dicen que no puede ser. Le dicen que no puede ser porque matemáticamente es imposible. Y no se lo creen, joder. Es impresionante. Siguen pensando que lo de Washington Irving era verdad y era una novela sobre Cristóbal Colón. Bueno, esto es un ejemplo. Decía que era la segunda parte de la historia personal, porque después de aquella conversación con las compañeras de mi hija, tuve una conversación con los profesores de mi hija, y después con universitarios, y después con gente de bachillerato y tal. Y entonces, ya esto fue el año pasado, es decir, 2020. Y yo llevaba ya 15 años escribiendo la historia de la Reconquista, la historia de la conquista de América, la historia de los tercios. Y dice, bueno, aquí, o sea, al final es que ignoran lo fundamental. Ignoran lo fundamental. Y tú te encuentras al típico profesor de enseñanza media en cualquier escuela española y habla sobre la historia de España y te casca la Inquisición. O sea, ¿qué sabes de la Inquisición? En realidad no sabe nada de la Inquisición. Sabe, bueno, la leyenda negra, que se la ha comido con patatas porque es lo que le han enseñado. Él no tiene la culpa, no le han enseñado otra cosa. Pues él, que es un chico aplicado, se lo aprendió de memoria y no para de repetirlo. Tú le cuentas, bueno, hablando, en fin, la democracia de dónde nace, el parlamentarismo de dónde nace, las ciudades, no sé qué. Bueno, los ingleses, claro, aquí no. La ciencia es cosa de ingleses y franceses, y sobre todo de alemanes últimamente. Quiero decir, en los últimos 3 siglos, los españoles nunca. O sea, no tienen ni idea de nada, de lo elemental. Así que después de ese ejercicio de estar trabajando periodos concretos de la historia de España, me dije, vamos a hacer un vademécum. O sea, 35 cosas. Y además vamos a contarlas de tal forma que digas, bueno, esto apréndetelo, porque es para estar muy orgulloso. Y además, para estar muy orgulloso, seas de derechas o seas de izquierdas, porque esta es la otra. Es decir, tú dices, yo soy un patriota, es un facha. Vamos a ver. Incluso en Alemania, que es un país macerado por un montón de años de propaganda, por sus tragedias de la Segunda Guerra Mundial, el patriotismo es algo de derechas o de izquierdas indistintamente, no tiene nada que ver. Es decir, uno ama a su madre y a su padre, sea rubio o moreno, es una cosa, es un sentimiento natural. En España no. En España, por razones que ahora no voy a contar porque sería para dar una conferencia y no es el momento, hay una parte de la opinión pública que tiene el reflejo condicionado de que cualquier cosa que suene a una loa del propio país, de la propia historia, de la propia memoria, es inevitablemente ya no fascista, ya no facha, específicamente franquista, como si España lo hubiera inventado Franco. Sin embargo, el primer país del mundo donde hubo, por poner algunos ejemplos de materias que cualquier izquierda inteligente podría reivindicar, ¿no? El primer país del mundo donde hubo mujeres enseñando en la universidad fue España, en el siglo XVI. El primer país del mundo donde hubo un catedrático negro fue España, en el siglo XVI. El primer país del mundo donde hubo un parlamento con representación popular, es decir, la gente del pueblo allí, cuando nombraba un representante que iba a verselas con el rey, fue España, en el siglo XII, con las Cortes de León. El primer país de España donde hubo ciudades libres, es decir, que no dependían de un señor y donde los vecinos podían determinar sus derechos, fue España, por las circunstancias de la Reconquista, y eso así desde el siglo IX. Brañoser, en la montaña de Palencia, si no lo conocéis, hay que ir porque es precioso, es el primer municipio de Europa. Año 824, con fuero propio. En fin, ¿cómo es posible que esto no lo reivindique cualquiera, sea de derechas o sea de izquierdas? Os voy a poner el ejemplo de la historia de por qué las primeras catedráticas de universidad son españolas. En el siglo XIV, en Francia, la corona, para proveerse de un cuerpo jurídico sólido, decidió importar toda la doctrina del derecho romano. A los jurisconsultos que hicieron esto se los llama los legistas y luego con tal nombre pasaron al resto de los países. El derecho medieval europeo era un derecho muy, digamos, equitativo. En España se ve, por ejemplo, en los diplomas donde normalmente firman hombres y mujeres juntos, ¿no?
cuando Jaime I conquista Valencia y hace el libro del repartimiento para repartir las tierras entre sus hombres, donde no hay un hombre firma una mujer, y no pasaba nada. Todo eso cambia a partir de ese siglo XIV con la incorporación del derecho romano, que era ferozmente patriarcal, y donde la mujer, por así decir, era un adjunto, ¿verdad?, al varón. Bueno, para justificar, digamos, la adopción de esa nueva legislación, aparece una auténtica guerra cultural, que esto los franceses siempre lo han hecho muy bien, y un montón de escritores que empiezan a producir obras fuertemente misóginas, donde el mensaje unívoco e inequívoco es: la mujer es intelectualmente inferior al hombre. Y eso se extiende por todas partes. A España llega también, un poquito más tarde, medio siglo después, pero llega también, y llega además de forma muy particular a la Corona de Aragón, porque más en los condados catalanes que en el resto de la Corona de Aragón, que siempre han sido muy gabachófilos, incorporaban todo y tal, desarrollan a su vez muchas teorías profundamente misóginas. Y en España surge, en las diferentes coronas entonces de España, surge una resistencia brutal a esa idea. Y aparecen un montón de obras a lo largo del siglo XV explicando que por qué la mujer es intelectualmente inferior al varón, que no. Concretamente aparecen dos religiosas prácticamente desconocidas, pero que tienen debo decir que no las conocía antes de estudiar este asunto, ¿eh? Es decir, Isabel de Villena y Teresa de Cartagena, dos personajes descomunales que elaboran obras fundamentalmente religiosas, hablamos del siglo XV, ¿eh? Pero muy teñidas por esa voluntad de mostrar que la mujer es intelectualmente igual que el hombre. En ese contexto aparece en Francia un libro de una poetisa veneciana afincada allá, Christine de Pizan, que se llama La ciudad de las damas, donde ella, para legitimar, para justificar la igualdad intelectual del hombre y de la mujer, imagina una situación en la que egregias mujeres de la historia, de la Biblia, de la época romana, van construyendo en torno a conceptos una ciudad. Cada una de estas mujeres es una piedra dentro de esta ciudad. El libro se llama La ciudad de las damas. Una de las lectoras más conspicuas de ese libro fue Isabel de Castilla, Isabel la Católica, que lo tenía en su alcoba. E Isabel la Católica, plenamente convencida de la igualdad intelectual del hombre y de la mujer, y me imagino que en su caso de su superioridad intelectual sobre buena parte de los hombres que la rodeaban, pero bueno, esto era cosa de Isabel, ¿verdad?, empieza a rodearse de mujeres egregias. Beatriz Galindo, la latina, es la más conocida. Pero hay muchas más. Concretamente, la primera mujer que enseña en una cátedra en una universidad, que es Luisa de Medrano. Y es la primera del mundo. La primera vez que una universidad abre una cátedra para que una mujer enseñe es en Castilla, Luisa de Medrano. Ya entonces era España unida con la corona de Aragón, y enseguida Francisca Nebrija, la hija del gramático, el primer gramático, la primera gramática moderna, que es la del español, Francisca Nebrija, que también da clase en una universidad. Bueno, esto, lo lógico sería que en cualquier debate periodístico que se plantea sobre la cuestión del feminismo, la condición femenina, etcétera, alguien lo recordara, no sé, aunque solo fuera para demostrar, fíjate qué culto soy. Pero no, sencillamente porque se ignora. No porque se oculte, porque se ignora. Lo mismo ocurre con la cuestión racial. Cuando yo vi a estos animales del Black Lives Matter quemando estatuas y quemando efigies de españoles y cosas así, pero que os han engañado, pero qué equivocados estáis. Es que efectivamente el primer catedrático negro de la historia fue Juan Latino en España. Nunca antes había habido un catedrático, y ni lo habría después durante muchísimos años. Yo quiero recordaros que hasta mediados del siglo XX, en buena parte de los Estados Unidos, los negros tenían que ir en partes distintas en un autobús que los blancos, ¿verdad? Bueno, pues aquí en el siglo XVI, y es una historia que es una historieta fantástica, os lo voy a contar porque es que es un... En fin, a mí es que lo que más me gusta es contar historias. La familia del gran capitán, o sea, los Aguilar de Córdoba y tal, tenían un heredero, el niño Juan de Sesa, que quedó huérfano muy joven, porque sus padres murieron en Italia, en cuestiones políticas y tal, algo pillarían, no sé, sería un coronavirus de la época, pero como entonces no, nadie lo decía, pues no había chinos, bueno. Y vuelve a España con la abuela, vuelve a Granada, y allí le ponen un paje. La familia había adquirido en el mercado de Sevilla, porque esclavitud había adquirido una doméstica, una esclava doméstica, etíope, como dicen, para todos los negros se llamaban etíopes, ¿no? Y a su hijo, que iba con ella. Nadie sabe exactamente de quién era hijo Juan, pues se supone que de otro esclavo. El hecho es que a la chica la ponen a servir en la casa,
No era la cabaña del tío Tom, ¿eh? O sea, eso de la chica sigue con las cadenas y la otra pegándole, no, no, no. Quiero decir, nadie quema una propiedad suya. Bueno, o sea, era esclava, pero no era. Bueno. Y al niño lo ponen de paje del niño de la casa. El Gonzalo, se llamaba, he dicho antes Juan, no, Juan era él. Y el paje, pues es un niño. El paje lo que hace es acompañar al señorito en todo. Entonces va a jugar, pues va con el paje negro. La tienen 8 años, 9 años, 10 años. La relación señor-siervo, os podéis imaginar que, en fin. Va a dar clase y el paje va con él. Cuando llega el momento de ir a la universidad, pues el paje va con él. Entonces el señorito entra en el aula, donde está, pues allí dando la clase, y Juan se queda fuera, sentado, escuchando. Y lo entiende todo. Y se entera de todo. Y lo aprende todo. Y un día en un pasillo de la universidad, hablando con uno de los profesores del señorito, el profesor dice, joder, pues él sabe más que el señorito. Y lo meten dentro. Y lo meten dentro y estudia la carrera y se convierte en el primer profesor, primero, el primer bachiller negro de la historia y después en el primer catedrático negro de la historia en España, 1560 y tantos, en la Universidad de Granada, Juan Latino. Latino era Juan de Sesa, Juan Latino, porque es, latín es finalmente lo que escoge. Bueno, es otra historia prácticamente desconocida. Pero siempre me he preguntado por qué este tipo de cosas que son tan gráficas jamás salen en un debate. Y solo hay dos opciones. Uno, se ocultan deliberadamente. Dos, se ignoran. Que se oculten deliberadamente es una opción contra la que nada se puede hacer. Pero el que se ignoren, sí que se puede hacer algo contra eso. Y de ahí este libro, entre otras muchas cosas. Por ejemplo, yo no sé cuánto tiempo tenemos. ¿Dónde está el jefe? ¿Cuánto tiempo más tengo? Debe ser mucho porque no está inquieto, con lo cual. Por ejemplo, a propósito de la destrucción de las culturas indígenas, algo que no se cuenta nunca, pero que sí que es conocido, y en España se conoce al menos desde 1892, y os contaré por qué, es que si hoy conocemos las lenguas amerindias, es porque los misioneros españoles decidieron hacer gramáticas de esas lenguas, que eran lenguas sin escritura, por más que ahora digan los mayas tenían, no es verdad, no era un alfabeto que la gente pudiera reconocer. La cosa es doblemente importante por lo siguiente. Hasta aquel momento, desde el punto de vista religioso, traducir un evangelio a una lengua que no fuera la clásica, o sea, latín, griego, hebreo, etcétera, o incluso las romances, era una cosa muy delicada. Y traducirla a una lengua de bárbaros que adoraban a dioses, con esas máscaras que tienen los mayas y los aztecas, ni te cuento, pero estos se empeñaron, porque no había otra forma de explicarle a un indio mexica que era la Santísima Trinidad. La única forma era traducírselo al náhuatl, que es su lengua. Y empiezan a aparecer desde mediados del siglo XVI, o incluso antes, traducciones y gramáticas al náhuatl, al quechua, a todas las lenguas fundamentales de los indios de América. Lo cual era un trabajo formidable, porque además eran 10.000, es decir, realmente aquel mundo estaba muy desconectado, ¿no? Y aún más. Porque para saber exactamente que estaban traduciendo bien lo que decían, no solo hacen gramáticas, sino que además empiezan a incorporar el estudio, que es una cosa que se va a incorporar luego, solo 2 siglos más tarde, en Europa, de las construcciones léxicas. En fin, un trabajo realmente formidable. Digo que esto se sabe desde 1892 porque en el cuarto centenario del descubrimiento de América hubo un sabio erudito que lo rescató todo. El número de obras solo impresas, ¿eh? Sin contar las manuscritas, y hablamos del siglo XVI, que editan los españoles, fundamentalmente los misioneros, en lenguas amerindias, está por encima de las 500. Es impresionante, porque nadie había hecho nunca nada parecido. Y gracias a esas obras se han conservado lenguas que de otra forma habrían desaparecido para siempre, porque nadie más habría podido enseñar ni aprender lenguas que eran lenguas de pueblos que tenían que adoptar necesariamente la lengua del vencedor. Es otra historia que cuento aquí, desde el punto de vista cultural, histórico, etcétera, es fascinante, y no solo por, digamos, por la erudición de haber conservado una lengua incomprensible, sino por la mentalidad que demuestra. Y esa mentalidad es algo que yo trato de subrayar en este libro continuamente. Es decir, España construye una civilización, no es solo un poder.
En el mundo en la historia del mundo decía Luis Suárez, cinco naciones que han construido la historia universal, ¿no? Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y España. Lo son no solo porque hayan dominado, porque el poder llega y luego pasa. Es como la belleza, excepto en el caso de Augusto, todos los demás, bueno. Es porque en su poder, a la hora de ejercerlo, fueron capaces de construir una forma de entender el mundo. Todos, ¿eh? Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y España también. Y esa forma de entender el mundo es lo que da lugar a una civilización. Cartago fue un gran poder, pero no quedó nada de Cartago. No creó una civilización, tenía factorías. Roma, sí. Bueno, pues España también. Los Estados Unidos, hoy lo estamos viendo, pasarán y no han construido una civilización. Sin embargo, la que construyó España va quedando, mal que bien y a pesar de nosotros mismos. ¿Esa civilización en qué consiste fundamentalmente? Pues consiste fundamentalmente en la aplicación práctica y material y sobre el terreno de la idea que le había formado su conciencia religiosa. Y esto es así, guste o no guste, pero es incomprensible toda la historia de España si no es por el cristianismo y por la forma de entender al otro que le crea. Se sea santo o no, que normalmente es que no, porque todos somos iguales, y se crea en Dios o no, da lo mismo, estoy hablando del molde mental. El molde mental que le lleva a uno a pensar, por ejemplo, que a lo mejor no tienes tanto derecho como parece a esclavizar a este tipo al que acabas de vencer, eso es una cosa muy específicamente española. Es más, eso es una cosa que solo España hace. Y la hace desde que Isabel la Católica prohíbe la esclavitud de los indios en el codicilo de su testamento, hasta ese momento formidable que es la controversia de Valladolid, que aquí cuento también, que es cuando Carlos I de España y V de Alemania, pero solo V, viendo la cantidad de denuncias que había de curas, de no sé qué, etcétera, que no estaría muy interesante. Hay un montón de denuncias de gente, sobre todo religiosos, que dicen, aquí está pasando algo terrible porque la gente muere sin parar. Hoy, a lo mejor, precisamente ahora, entendemos mejor por qué se moría tanto la gente. La cifra de víctimas, yo saco algunos datos, de víctimas de la viruela, las paperas, el sarampión, la varicela, fue absolutamente brutal. Absolutamente brutal fue eso. Hoy no lo discute nadie. Bueno, algún universitario español, pero nadie en el mundo discute que la causa de la gran mortandad indígena en América fue fundamentalmente vírica. Pero en el siglo XVI nadie sabía lo que era un virus. Lo que sí se sabía es que la gente se moría mansalva. Y los religiosos estaban muy preocupados porque se consideraban culpables. Y esa es la razón de que llegue hasta la misma antesala del emperador, y el mero hecho de que llegue ya dice mucho, la preocupación de que algo hay que hacer porque a lo mejor no estamos obrando en justicia. Y para un soberano de otro tiempo, el que le digan no estás siendo justo, ¿qué quieres que te diga? ¿Os imagináis a Napoleón, que alguien va y le dice, oye, es que igual no está siendo justo? ¿Sabéis lo que dijo Napoleón? Creo que fue ante el campo de batalla de Austerlitz, creo que era Austerlitz, lleno de muertos, ¿no? Dice, sí, ¿de qué desastre? Creo que fue Austerlitz. Alguien me corregirá aquí con toda seguridad, que dice, esto se arregla con una noche de amor en París. Bueno, pero Carlos no, Carlos de España era eso, de España. Y entonces se toma en serio el argumento y manda a reunir a los mayores sabios de su tiempo, fundamentalmente teólogos y juristas y filósofos, para que debatan sobre si había razones morales que justificaran la conquista. Verano de 1550, quiero recordar, en Valladolid. Y mientras no tuviera la certidumbre, ordena detener todas las conquistas. Estamos hablando del hombre más poderoso de su tiempo. Porque España en 1550 era la potencia hegemónica. Y ordena parar todas las conquistas hasta reunir ahí a aquella gente, Ginés de Sepúlveda, el becerro de Bartolomé de las Casas, toda aquella gente para que a debatir y él a escucharlo si tenían o no, si teníamos o no derecho a seguir conquistando. Bueno, de aquello nace el germen de lo que hoy conocemos como derechos humanos, que es la idea de que el otro, por el mero hecho de ser persona, tiene derechos. Cosa que en la época era enteramente revolucionaria. Hoy nos puede parecer normal, pero en el siglo XVI no lo era en absoluto.
De hecho, costó mucho que la gente lo entendiera, porque a nadie se le pasaba por la cabeza. Es decir, hasta entonces el derecho de conquista era el que habían codificado los romanos, 1500 años antes. Tú llegas, vences y vae victis, hay de los vencidos. Tú tienes pleno derecho a disfrutar de lo conquistado. Que te digan, no, pero a este no lo puedes... Míralo, escojo. Y su mujer además está embarazada. O sea, pues no, o sea, ella no puede trabajar y este solo 7 horas. Como hacen las leyes de Burgos, por ejemplo. Eso era inconcebible para la época en ningún otro lado. En España, sí. Aquel debate terminó al año siguiente, al verano siguiente, con la idea de Francisco de Vitoria de que sí, sí había títulos justos para continuar con las conquistas, pero solo si se atenían a esos justos títulos, que es como se llaman. Y de ahí se deriva una serie de obligaciones que la corona se esforzó siempre por cumplir. Y esto es una cosa muy asombrosa. Poneros vosotros ahora en la cabeza, que seguro que podéis, de un labrador de Almendralejo, que ha cruzado el océano en un barco en el que se le han muerto 3 tíos al lado de escorbuto, ha llegado con una mano delante y otra detrás a cualquier selva, por ejemplo, del Yucatán, baja a un sitio donde las serpientes no son como las de tu pueblo, sino que son así de gordas, y tienes mosquitos todo el día picándote, enfrente unos tipos cuya lengua no entiendes para nada y que van vestidos de una forma rarísima, les haces la guerra, les ganas, lo tienes todo y te dice, no, pero con limitaciones. Bueno, hubo una guerra civil en el Perú, la guerra de los encomenderos, porque las legislaciones de protección de los indígenas eran tan estrictas que para los vencedores significaba, bueno, he derrochado mi vida. Concretamente el punto de litigio era, mis hijos no van a poder heredar lo que yo he conquistado. Bueno, eso solo pasó en España. En ninguna otra parte ha pasado, nunca, tampoco ahora. Y eso forma parte de esa idea de civilización que yo me esfuerzo en este libro, No te arrepientas, en sacar varias veces a lo largo del relato, de esas 35 razones. No se trata solo de eliminar errores y tópicos, sino también, sobre todo, de mostrar quiénes somos. ¿Y por qué vale la pena estar orgullosos de lo que somos? Porque nadie más lo concibió así. La cuestión de las libertades le he dedicado concretamente, he hecho 4 partes, o sea, las raíces, las libertades, las hazañas, que esta es la otra, pero aquí esto que os voy a contar, basta con mirar la pared, ¿no? Y la civilización. Y dentro de las libertades es algo muy, 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 muy importante. O sea, ahora miramos alrededor y en buena medida parecemos un país de borregos, salvajes uno, domésticos otro, pero borregos todos. Nunca hemos sido así, nunca hemos sido así. Y eso forma parte, no de nuestro presente, como pensaban la historiografía del 19, que tanto daño ha hecho a la historia de España, por otra parte, sino de nuestra historia en general. Cuando la guerra de la independencia contra los franceses, el único intérprete que entendió perfectamente lo que estaba pasando fue unos años más tarde un lamentable barbudo alemán que se llamaba Carlos Marx. Es asombroso, pero lo entendió. Todos los demás no. Y él explicaba, vamos a ver, cuando Napoleón invade España, él piensa que España es como todas las demás monarquías absolutas, una masa informe de pueblo alienado, bajo la autoridad de un tipo que se comporta como un déspota y que considera que el reino es suyo, y de hecho lo es. Aparta al déspota y el reino caerá. Y le funcionó, ¿eh? Le funcionó en todas partes. Pero llega a España y no le funciona. Llega a España y lo que se encuentra, después de torear, y de torear, banderillar, picar y de todo, a Carlos IV y a Fernando VII, lo que se encuentra es que las ciudades se levantan y encima se organizan, cosa que no cabía en su cabeza. Por eso tarda tanto en llegar. De hecho, hasta que le damos en la cresta en Bailén a Dupont, en Francia están alucinando con lo que está pasando aquí. Y piensan que es un problema, como decir, de mando. No, es que de repente el país se había levantado. ¿Y por qué? Pues Carlos Marx lo explica muy bien. En España, desde la época de la Reconquista, había una tradición de libertades forales, civiles, de juntas provinciales, de pueblo, etcétera, de municipios, que no había en ningún otro lugar de Europa. De hecho, no había en ningún otro lugar del mundo.
Y en una situación en la que la soberanía cae, como habían caído las otras monarquías absolutas, en las otras, pues cayó el poder, pero en España no, porque el poder estaba en la base. El poder de facto no, el poder de facto lo tenían los que siempre lo han tenido, pues los Patricia Botín de la época, siempre ha sido así. Pero la legitimidad del poder, el pueblo la tenía en la cabeza. Y eso en nuestro siglo de oro, por cierto, se ve bien en el alcalde de Zalameo Fontovejuna, que es la misma historia, donde un pueblo se considera con derecho a ejercer justicia ante el rey. Y efectivamente lo tiene. Eso es la legitimidad. Bueno, esa legitimidad popular, que por cierto cualquier izquierda sensata podría perfectamente recuperar, también es una cosa muy específicamente española y forma parte de esa idea nuestra de civilización, que seguramente hoy es más necesaria que nunca, ¿no? Hablaba antes de la cuestión de los errores que trato de eliminar aquí, y me parece que podría acabar, por no aburriros demasiado, con un punto concreto que, hablando sobre todo con los chavales, como os contaba al principio, ¿no?, les dejaba muy impresionados, que es la cuestión científica y técnica. Nosotros hemos vivido todos, hemos recibido esa enseñanza en nuestra formación académica, en la convicción de que España, hombre, para el heroísmo, geniales, para la santidad y para la pintura, fantásticos. Ahora, para la ciencia y las matemáticas, pues así como un poco ciruelos, sí que somos, ¿no? Porque claro, ¿qué hemos inventado? Había un famoso artículo de la Enciclopedia Francesa, la de finales del 18, un artículo de Masson de Morvilliers, se llamaba, que decía: ¿qué debe el mundo a España? ¡Nada! Bueno, este gilipollas no sabía que en aquel mismo momento, cuando él escribía esto, la Academia Francesa estaba con marinos españoles midiendo el meridiano terrestre con Jorge Juan y con Ulloa. En aquel mismo momento. Pero bueno, era un periodista. O sea, que tampoco vas a... En fin, era un tertuliano de la época, pues este era el Masson de Morvilliers. Lo interesante es que los españoles, sobre todo a partir de mediados del 19, importan de forma absolutamente acrítica esta idea. Es decir, es verdad, miramos atrás, ¿y qué hemos inventado nosotros? El vapor, los ingleses, por ejemplo, ¿no? Las turbinas y no sé qué, los franceses, imaginaos, ¿no? Bueno. Hay en Valladolid un señor que se llama Nicolás García Tapia, que es catedrático de Historia de la Técnica. De hecho, es el único que hay en toda España, porque asombrosamente en España nunca ha habido cátedras de esto. Nicolás García Tapia fue al archivo de Simancas, que está al lado, pero no sé si lo conocéis, tenéis que ir si no lo conocéis, porque es una maravilla verlo. O sea, solo los cubos, que es como se llaman, de Felipe II y Carlos V, es para quedarte ahí sentado mirando, son preciosos. Bueno, y se puso a mirar planos y documentos de la época. Y descubrió, por ejemplo, es una historia que seguramente conocéis, el primer plano de una máquina de vapor. Y estaba a la vista de todo el mundo. Y entonces miró, 1604. Joder, ¿nadie se ha dado cuenta? Pues no, nadie se había dado cuenta. Porque el historiador español normalmente es un tipo de letras. Y le pones un plano de una máquina y piensa que es que su hijo está pintando en un papel. Y había pasado enteramente desapercibido. Y empezó a mirar más. Y descubrió todos los privilegios de invención, como se llamaban, de la corona de Castilla en los siglos XVI y XVII. Y descubrió, por ejemplo, que la primera turbina fue un invento español. ¿Una turbina qué es? Un molino horizontal de eje vertical. Los molinos siempre habían sido al revés. Pasa el agua, es muy evidente, ¿no? Bueno, en España, que es un sitio donde siempre ha habido poca agua, la gente tuvo que ingeniárselas para aprovechar más. Y entonces, desde finales del 15, del 15 en realidad, pero bueno, patentados a principios del 16, funcionaban en Castilla molinos horizontales de eje vertical, con las cazoletas de tal forma que utilizaban la propia propulsión del agua para generar más propulsión y aumentar la velocidad, ¿no? Esas son las turbinas. Y se inventaron aquí. Y siguió viendo privilegios de invención, y es asombroso. O sea, el despliegue técnico de España en los siglos XVI y XVII es una cosa alucinante. Entre otras, la máquina de vapor de Jerónimo de Ayanz, que es como se llama el inventor, un navarro por otra parte muy famoso, que además funcionó. Lo utilizaba, le hicieron gerente. Jerónimo de Ayanz es un personaje extraordinario, era un gigantón
Navarro, muy valiente en los combates, etcétera, además muy listo. Y este le nombraron gerente de minas. Ser gerente de las minas del reino en el siglo XVI, finales, XVII, principios, eran muchas minas, ¿eh? Y una de ellas era la de Guadalcanal, en Sevilla. Y tenía un problema, que Guadalcanal, la isla del Pacífico, se llama así por eso. Y tenía un problema serio, que es que cada vez que llovía, se inundaba y la gente se moría. Y los que conseguían salir luego no podían volver a trabajar, porque sacar el agua de allí. Entonces él inventó un sistema para sacar el agua de allí. Y ese sistema es la primera máquina de vapor conocida. Bueno, la cosa es que tú ves todos estos privilegios de invención donde hay de todo. Trajes de buzo, los primeros de la historia, por ejemplo. Además, la crónica cuenta cómo se sumergió delante del rey, creo que era Felipe III. Y salió, fue en el Pisuerga. Y luego lees toda la polémica supuestamente filosófica que hubo en España desde finales del XIX y principios del XX sobre la ausencia de ciencia en España, que es como se llamó, y se te calaman los pies. Porque nuestro problema es que nuestros guías eran unos cenutrios. Un matemático que recibió el premio Nobel de Literatura, y esto lo dice todo, que se llama Echegaray, y al que Valle Inclán llamaba el viejo gilipollas, de hecho la calle Echegaray es la calle del viejo gilipollas, este fue el que en su discurso de ingreso en la academia, creo que era la de matemáticas, sacó el asunto de en España nunca ha habido ciencia. Esto es que parecía el tío, nunca decía hasta que he llegado yo, te le faltaba decir. Bueno, él tampoco, papá. A partir de él, un montón de gente empezó a decir, sí, es verdad, en España nunca ha habido ciencia, sí, ¿por qué? No sé qué. Menéndez Pelayo, o sea, hubo quien contestó, pero el hecho es que la idea que prevaleció en la opinión pública es que en España nunca había habido ciencia. No, pues claro que la hubo. Y te dan ganas de decirle a quien todavía lo sostiene, además, piensa, pequeño becerrillo mío, ¿cómo es posible que un país domine dos océanos, buena parte de Europa, gane todas las batallas sin ciencia y sin técnica? O sea, que es la Virgen. La Virgen hace mucho, como en Empel, como bien sabe Augusto. Pero no basta, ¿eh? Claro. Era lógico pensar que España tenía que haber acompañado su poder, su hegemonía mundial, con un desarrollo científico y técnico adecuado. Ostras, es que la artillería en el siglo XVII, y XVI también finales, la atendían los padres jesuitas para santificar el esfuerzo de guerra, porque éramos un país inquisitorial. No, porque eran los mejores matemáticos de su tiempo. Y la artillería son matemáticas, por ejemplo. Bueno, y como está mil cosas, la primera academia de matemáticas se hace aquí, la hace Juan de Herrera. Pero hay siempre la tendencia a interpretar cualquier cosa desde un punto de vista negativo. Felipe II, que por otra parte tenía en el Escorial la mayor biblioteca de su tiempo y la mayor farmacia de su tiempo, hay un momento en que prohíbe que los profesores, los científicos españoles, enseñen en el exterior. Reacción inmediata del comentarista medio. Oscurantismo. Inquisición. Está claro. Odio al conocimiento. Bueno, vamos a ver. Seguramente todos os acordáis de lo que pasó en el mundo durante la Guerra Fría, donde un científico soviético no podía enseñar en una universidad occidental y viceversa, porque la ciencia son misiles, y la ciencia es guerra, y el conocimiento es poder. Incluso hay una película protagonizada por Paul Newman, creo recordar, que está en una situación de este tipo. Es decir, no puede salir. Bueno, la situación era exactamente la misma. Como eso provocó ciertamente un retraso en la adquisición de conocimientos, es por lo que Juan de Herrera, el del Escorial, crea esa Academia de Matemáticas, que fue la primera de la historia, y donde vino a enseñar gente muy notable. Gente muy notable que fue, por ejemplo, la que hizo la primera lectura de la supernova del siglo XVI. Gente que fue la primera que formuló 60 años antes que Descartes el pienso luego existo y el discurso del método, etcétera. Y un montón de cosas que la mayor parte de la gente ignora por completo y que en realidad todos las ignoramos hasta que alguien nos las enseña, porque es que no nos las han enseñado. Bueno, este libro quiere llenar esos huecos. Os he contado algunas cosas que son algunas de las razones. Hay más, evidentemente, pero bueno, tampoco se trata de estar hablando aquí hasta 35 horas, una hora por razón, aunque yo lo haría encantado. Sí que quería decir una cosa más para acabar.
Y es que en este libro he hecho algo que yo temí que la editorial fuera a considerar políticamente incorrecto, y efectivamente lo consideró, pero no por ello dejó de publicarlo, con lo cual doble mérito. Y es incluir entre estas razones para estar orgulloso de la historia de España a nuestros abuelos y a nuestros padres y a toda esa gente que ha palmado en masa ahora con el coronavirus. Porque uno mira cuál era la situación objetiva de España en términos puramente numéricos en 1939 y cuál era en 1975, y ningún país en la historia ha hecho nada parecido. Pasar de ser lo que España era en aquel momento, desolado por una guerra y luego por una posguerra brutal, y acabar 30 años después convertido en la octava potencia del mundo, eso nadie lo ha hecho. Entonces tú puedes decir, es la política de Franco. Y Franco, ¿qué pasa? Que estaba todo el día con el cazada pegándole, ¿no? Eso lo hizo la gente. Ahora, evidentemente la política acompaña. Pero sin unas generaciones como esas que tuvimos aquí después de la guerra, a los que hemos conocido, nuestros abuelos, nuestros padres, habría sido imposible. Y que tanto tiempo después, 40 años después, esta gente haya caído de una forma tan, en fin, como han caído tantos de ellos solos. Les voy a contar una historia, que os la cuento para compartirla porque me dejó impresionado. La verdad fue en Galicia. Rogelia, doña Rogelia. Resulta que una familia recibe la noticia de que su abuela, ingresada en una residencia, la había llevado al hospital y había fallecido. Con la cosa del virus, pues claro, no puede ir la familia a reconocer el cadáver, ni a su entierro, ni nada, recibe el féretro tal cual, lo entierra, no sé qué. Y a los dos meses van a otra familia, los médicos de la residencia, a pasar revista a los viejos de allí, y coño, pues esta mujer no se había muerto. Bueno, estaba viva, Rogelia estaba viva, había muerto otra, habían enterrado a otra, nadie había preguntado por esa otra, ni sus hijos, ni sus nietos, ni nadie, había muerto sola sin que nadie supiera nada, y nadie había preguntado por ella, 4 meses después. Porque desde que la ingresaron hasta que se murió fueron 4, o sea, hasta que saltó el asunto fueron 4 meses. Bueno, esa generación que ha muerto así, es a la que yo rindo también tributo en este libro, porque creo que es objetivamente, saco algunos números, una de las razones para estar orgulloso de la historia de España. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que el libro os guste, a mí me ha encantado hacerlo, y además me he quedado más a gusto que nadie porque estas cosas había que decirlas. Gracias. Callos, ¿eh? Les ha dejado todo. Bueno, tenéis un ratito para ruegos y preguntas. Sobre todo ruegos, preguntas no, por favor. Bueno, lo primero, darte las gracias por estar aquí. Me siento súper afortunada de tener uno de estos puestos tan escasos, ¿no? En esta situación de pandemia, para poder escucharte. Y nada, nos quedaríamos aquí escuchando todas las historias que cuentas, lo bien que las cuentas, lo inspirador que es, y eso en primer lugar. Una cosa que me ha hecho reflexionar del principio de la conferencia es lo del caso de Washington Irving, lo de la novela, ¿no? Me ha hecho pensar mucho en todos estos debates que se mueven ahora tanto en las redes sociales a raíz de esas series, ¿no? Que introducen personajes con una caracterización que a lo mejor no es, es bastante diferente a cómo sería en la realidad, ¿no? Y claro, hay tanta gente que la defiende diciendo, bueno, es una novela, ¿no? El rigor, como que te puedes tomar licencias, etcétera, ¿no? Y claro, me parece un ejemplo bastante clave de la repercusión que puede tener a lo largo de siglos. Sí, sí. Una licencia de ese tipo, ¿no? Entonces me ha parecido un ejemplo muy... Ha sido uno de los grandes armas ideológicas durante la época de la modernidad, ¿eh? Piensa en el Don Carlo, por ejemplo, de Schiller, la ópera, donde te presentan a Don Carlo la historia de que el hijo de Felipe II se enamora de su mujer, no sé qué. Don Carlo era un demente, era un pobre chico enfermo, en fin.
La historia real no tiene nada que ver con la que cuenta, sino que la que prevalece en el ámbito de la novela precisamente es la deformación ideológica, porque es ideológica, no es inocente de esa situación, ¿no? Yo he hecho 3, 4 novelas históricas y he procurado siempre no utilizar a los personajes para construir mi discurso ideológico. Yo tengo mi ideología como todo el mundo y además no la oculto para nada, pero hay cosas que no puedes hacer. Quiero decir, es que, coño, da vergüenza, hay cosas que, es que son lo que son. Por ejemplo, en San Quintín, en la novela de San Quintín, ¿no? O sea, los franceses no puedes pintarlos como gente cobarde. No, murieron a mansalva, eran muy valientes también. Unos sí y otros no. De todo, quiero decir. Me parece que el que hace novela histórica, está fenomenal que haga novela histórica y los hay fantásticos. Pero tiene que ser consciente de que los personajes, que tienen un perfil conocido, los otros no. Los otros te dan muchísimo juego. Mira Posteguillo con las novelas romanas. Son maravillosas por eso. Pero los que tienen un perfil conocido, sí, es como delinquir. O sea, darle su perfil que no es el suyo es como delinquir. Y si a eso le añadimos que los nuevos hábitos de consumo, ahora hablamos ya de series, ¿no? La sí, claro, claro, que claro. Se consumen ahora las series, que un efecto multiplicador en el impacto que pueda tener ese, pues, esa historia, ¿no?, distorsionada, además con una motivación. Claro. Queda para otro debate. Exactamente. Quizá. Sí, sí, y las series son el nuevo folletín. Lo que fue el folletín en el 19 son las series de televisión ahora, ¿no? Y a mí no me parece mal, o sea, yo consumo muchas series, me gustan mucho, algunas, en fin, otras son infumables, ¿no? Pero es verdad que la reducción, digamos, del campo ideológico en el que se producen es muy peligrosa, porque lo que estás viendo es que hoy circula un meme fantástico, no sé si lo habéis visto, lo habéis recibido, Franco ese hombre, el nuevo en Netflix, ¿no? Y te aparece un muchacho africano con bigotito, el Franco según Netflix es así. Bueno, eso es muy peligroso porque va a construir una visión del mundo que además no es verdad y la gente percibe que no es verdad, ¿no? Gracias. Vale. ¿Crees que con el cuerpo de becerros que tenemos en la docencia la situación actual va a cambiar o a peor? Yo creo muy poquito en la determinación por la educación. Porque yo nací en 1963, aunque parezco extraordinariamente joven y así me mantendré muchos años, nací en el 63. Y en mi colegio, en el 70 y tantos, coño, España era el país más católico del mundo. Y además lo era de verdad, no lo era de mentiras. Y era fruto de la educación. Y solo 7, 8 años después había empezado a ser todo lo contrario. Y la educación era la misma, ¿eh? Así que yo en el efecto de la educación creo lo justo. Y por otra parte, yo tengo que decir que de las cosas más bonitas que he descubierto en las ferias del libro es que entre la gente que viene a que yo le firme, y sé que es una experiencia que tienen otros autores como yo, hay fundamentalmente estudiantes y profesores jóvenes, y eso es una gran cosa. Así que, al final, vamos a ver. Luego también está lo del ridículo, ¿no? O sea, cuando llega un manual de educación y te pone que en Al-Ándalus los cristianos y los judíos vivían bien porque el Islam los protegía, deformando el sentido de la palabra dimí, interpretándolo como lo que no es y mintiendo con toda la boca. El ridículo es tan evidente que todo el mundo contesta, al final terminas generando la misma situación que con las exageraciones sobre la cuestión religiosa en los años 60 y tanto, 70. O sea, hay un punto de ridículo de pura exageración que hace que la gente se rebote. Y yo estoy viendo ya ese fenómeno. Ya te digo, llevo con esta guerra casi 20 años. Y lo que estoy viendo es que ahora la situación es muchísimo mejor que hace 15 años. Pero ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Ahora es muchísimo mejor. Hay mucha más gente interesada en aprender de verdad quién es. Antes no. La participación, y lo segundo voy a hacer un poco una defensa gremial porque yo soy profesor. Mira, ¿ves? Profesor universitario, y el otro día estuvimos hablando de economía, estuvimos hablando de Blas de Lezo, sin ir más lejos. O sea que también hay un grupo de profesores que nos ocupamos absolutamente en ver todas estas cuestiones. Yo quería preguntarte, por otro movimiento que a mí me tiene francamente indignado, que es el presencialismo, es decir, el presentismo, juzgar a todos estos personajes sí. Históricos con las, digamos, las pautas morales que tenemos en el siglo XXI.
y se juzga al Cid como un asesino, a Cristóbal Colón como un esclavista. Entonces yo quería preguntarte si los historiadores deben, digamos, dar una visión más edulcorada para facilitar la pedagogía, o si debemos, o si debéis ser, decir un poco este gran problema que nos lleva a derribar estatuas de Colón, que nos lleva a pintar las estatuas de Blas de Lezo, o a prohibir la estatua que el otro día comentaban de los últimos de Filipinas. No sé si me he explicado. Sí, creo que sí. Lo del CID es lo que me ha llegado al alma, porque hace referencia a la serie de Amazon. La serie del CID, al final, pero es lo que te decepcionante. Pero es lo, bueno, la serie es una mierda, pero y claro. Pero es lo que te decía del ajusticiamiento por el ridículo. Además, perdona, de la izquierda sensata, pues es que con los becerros que tenemos hoy en día, ya. Son términos que mezclarlos en la misma frase tiene su mérito. ¿Sabes cuál fue el comentario de esta hija mía de 15 años, que ahora son 16, de la que hablaba antes, cuando vio un episodio del CID? Dice, papá, ¿por qué hablan con acento del sur de Madrid? ¿Eh? Es que al final es el agotamiento por el ridículo, es que efectivamente es eso, ¿no? Bueno, pero el problema, yo no soy partido de edulcorarlo, yo creo que hay que explicar los contextos, ¿no? Y explicarlos bien. Creo, el ejemplo eminente es España 1992, quinto centenario del descubrimiento, nuestro audiovisual produce una sola pieza, que es El Dorado de Saura, es decir, la historia de un demente, y nada más. Este es el perfecto ejemplo de algo que has hecho deliberadamente para echar mierda sobre el acontecimiento. Porque si no, no lo haces. Un personaje como López de Aguirre solo se explica en un contexto en el que muy poquita gente más era como López de Aguirre, ¿no? A mí me parece que hay que contar la verdad como es y explicar por qué. Yo lo cuento, por ejemplo, en uno de los elementos que saco en este libro, es por qué España es el primer país del mundo que deja de quemar brujas. Que no fue una cosa de la Edad Media como tanta gente cree, sino del siglo XVII, de principios. Vamos, 15 años antes del discurso del método de Descartes, ¿eh? Y España es el primer país del mundo que deja de quemar brujas gracias a la Inquisición. Porque la Inquisición, que no era en absoluto un ejemplo de tolerancia, evidentemente, nadie era tolerante en aquella época, era una casa racional. Y entonces le llega una señora denunciando a su hija, que esta era la situación, ¿eh? Una señora de Don Esteve, en Navarra, denunciando a su hija porque por la noche se convierte en mosca y sale por el ojo de la cerradura para volar hasta un aquelarre donde ves el culo de Satán. Y el inquisidor dice, o sea, y mandan allí a uno, a Alonso de Salazar, que era un inquisidor, a que viva con esta gente. Y se pasa allí no sé cuántos meses en Navarra, en toda la zona de Zugarramurdi y demás, viviendo con la gente y, bueno, haciendo los testimonios, porque era una casa seria la Inquisición. Era un tribunal. Y entonces levanta acta y dice, esta gente está como cencerros. Y empiezan a ver caso por caso. Y España deja de quemar brujas. Durante, en Luxemburgo, quemaron al 15% de las mujeres del ducado. Es que lo de la época aquella fue tremendo. Bueno, y de los hombres también, porque también quemaron hombres. Bueno, quiero decir, tienes que contar los contextos, creo yo, para entender exactamente la situación. Entonces, la Inquisición, que te parece una cosa bárbara, cuentas su realidad. Y una vez que has contado su realidad, además cuentas cómo era el resto también. Y entonces entiendes las cosas. Yo creo que es lo fundamental, explicar los contextos, porque si no, y luego, recogido el contexto, tú puedes capturar lo que quieras, y aquí es donde el historiador es libre. En lo que no es libre es en mostrar la realidad como no fue. Luego la interpretación, sí, claro. Una pregunta. Sí, yo tengo un par de preguntas. Espera, Javier. Ya, detrás. No, vamos a ir por orden, porque si no... Bueno, un placer escucharte aquí. De verte activamente en el gato. Yo quería exponer, pues, yo soy de la tierra del ilustre de Amado, de Augusto, de Barcelona. Y yo he nacido y crecido con la enseñanza lingüística, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquello del libro que nace en tierra extraña y todo eso. Supongo que ya sabéis de dónde vengo, ¿no? Y bueno, simplemente es preguntarte qué piensas ahora de todo esto. Toda esta locura instaurada también en tu tierra ahora, en Valencia, y bueno, ¿qué medir? Bueno, medidas es que es complicado con bueno, estos políticos que tenemos, pero un poquito saber tu opinión de lo que está pasando ahora trasladado de mi tierra a la tuya. Sí,
y a Baleares, sí, y tal. Resumidamente. A mí me parece que es absolutamente urgente reconquistar las cabezas y los corazones. Creo que el principal pecado de la clase política actual, a derechas e izquierdas, porque si queréis luego os cuento una batallita que otras veces he contado sobre la responsabilidad del PP en esto, ha sido precisamente ceder en eso, y lo han hecho por puro egoísmo de poder personal. Y me parece que hace falta que la gente se levante diciendo, cuéntame la verdad sobre mi vida, no me cuentes lo que esta gente quiere. La España de las autonomías, que no es, desde, digamos, en abstracto, no es una mala idea, porque España siempre ha sido así, ha tenido, sin embargo, dos efectos absolutamente brutales. Uno, hemos empezado a mirar a la comunidad de al lado como si fuera Portugal, sobre una cosa que está ahí, pero, ¿vale? Y dos, ha potenciado la construcción de un discurso de justificación de las élites locales, de los caciques locales, para que el poder quede entre ellos y solo para ellos. Y no pasa solo en los lugares donde hay una lengua propia, como Cataluña, Valencia, Baleares, no pasa en todas partes. Y ese discurso, para fundamentar, ¿por qué le está costando tanto al PP, por ejemplo, renovarse? Porque forma parte de ese diseño de poder, donde tú has creado unas oligarquías locales con sus clientelas, que ahora te piden también cuentas, porque esa gente vive de esta historia, ¿no? Bueno, eso es absolutamente letal, porque ha multiplicado el egoísmo. Y yo creo que lo mejor ha sido ver en Filomena cómo una quitanieves de Castilla-La Mancha no podía pasar a Madrid. Creo que es el mejor ejemplo. A veces me parece que es urgente que la gente se revuelva. O sea, existe un pueblo español. Existe un pueblo español que habla catalán, un pueblo español que habla vasco, un pueblo español con acento andaluz, un pueblo español valenciano, pero existe un pueblo español y creo que es urgente que lo recuerde. Con Estado de las Autonomías, sin Estado de las Autonomías, da igual si al final de lo que se trata es de que esto que hemos heredado siga existiendo o no. Entonces, si alguien piensa realmente que esto que hemos heredado merece terminar convertido en... Imaginaos, o sea, habéis recibido un palacio. Todos hemos recibido un palacio. Cuando nosotros muramos, ese palacio se habrá convertido en un edificio de pequeños apartamentos a la japonesa, donde eso sí, Quintorra tendrá el suyo, Ribó tendrá el suyo. Bueno, pues eso es lo que yo creo que hay que hacer. Que hay que hacer ver, pero no creo ni mucho menos que todo esté perdido, sinceramente, porque me parece que ya es tan patente la identificación de ese discurso de la identidad regional con el interés egoísta de las élites políticas locales, creo que es tan patente ya que cada vez hay más contestación, desde mi punto de vista. Había una pregunta ahí al fondo, Javier. Había una ahí y luego la siguiente. Es un libro de ambas historias que acabo de leer. Una reflexión y un par de preguntas. La primera, ¿por qué, por ejemplo, había una ola hace poco, ahora se habla del COVID y poco más, donde cualquier cosa, aunque suene gracioso, había sido hecha por un catalán? Da igual, el PIB era catalán, Colón, por supuesto, y etcétera, etcétera. Y lo más gracioso de todo esto, si no fuera patético, es que no había nadie que le contestara, y dijo, ¿qué está usted diciendo? Caballero, esto no es así. La gente lo hacía con una conciencia y además una poca vergüenza impresionante. O sea, le robaban una a la cartera con una super trayectoria. Y luego hay otra cosa que es preocupante. A mí no, porque yo no procedo a eso. Bueno, en fin, a la cual ha construido su propia historia personal, por lo menos. Que a mí me duele personalmente. Es como ver como otros países, sus héroes son sus héroes. Son sus héroes. Yo no tengo por qué explicar todos los días quién fue el gran capitán, quién fue Eloy Gonzalo, quién fue, etcétera, etcétera, etcétera. O no tengo por qué explicarle a un niño, por ejemplo, que el inventor de un submarino es San Ferán. Eso debe ser para las glorias de un país. Un país tiene que dignificar sus glorias, no sus miserias. Y aquí nos esforzamos por hacer caso a una pequeña tribu de ignorantes que obedecen a unas lecturas, no sé, hechas por nuestros enemigos, y no sé cómo ha llegado a esto y si tiene algún remedio, porque como usted acaba de hacer, saca las glorias de nuestro propio país. Hay muchísimas más cosas. A un niño le habla de la, de, no sé, de la carta, de la primera carta náutica, y dice, será cosa de los ingleses, digo, mira, hasta aquí podríamos llegar. En fin,
cuando hablas de todas estas cosas, me resulta muy difícil llegar a la conclusión de que podemos sobrevivir a esto. A lo que me voy a referir con todo eso es que si usted en su libro o en su experiencia piensa que esto tiene algún remedio o de verdad piensa que es fruto de los tiempos. Vale, por partes, la parte catalana. Bueno, esas cosas, creo que se llama Instituto de Nueva Historia, ¿no? El centro ese catalán hipersubvencionado, pero sí, efectivamente, el CID es catalán, Hernán Cortés es catalán, Santa Teresa de Jesús es catalana, y había diciendo. Bueno, pero yo creo que nadie se lo ha tomado en serio. No es verdad que nadie le haya contestado. Le ha contestado todo el mundo y además tronchándose de la risa, porque son auténticamente dementes, ¿no? Pero el problema es que son dementes subvencionados con dinero público de todos, no solo del... Y eso, la otra parte, vamos a ver, yo creo que sí que hay que estar todos los días contándolo, hay que estar repitiendo todos los días. Hay una cosa importante, ¿eh? Es decir, la autoflagelación no es solo cosa española, porque en toda Europa está pasando lo mismo. Francia ha aprobado una ley por la que está penado con multa hablar bien de la colonización de África, por ejemplo, hace ya años, ¿eh? Es decir que pasa un poco en todas partes. Lo nuestro es más singular porque no tenemos solo la presión de lo políticamente correcto que circula por el mundo, sino además la presión de nuestros propios pigmeos, ¿no?, sobre nosotros mismos. Pero yo no soy particularmente pesimista, debo decirlo, porque he visto la evolución. Respecto a lo que hay que hacer, yo tengo aquí un... Me leeré a mí mismo, porque precisamente el final... De la 35ª razón para estar orgulloso de la historia de España se llama tú. No me refiero a ti en concreto, que también, ¿no?, sino a que está leyendo. Porque este libro es un libro militante. Es decir, es una llamada al combate, no es un libro erudito. No es un libro erudito. Me gustaría leer el último párrafo. A mí esto me lo hizo una vez Pío Moa en la televisión. Se quitó la gafa, se la puso en la calva. Y cogí, me leí una página entera, que es la antitelevisión por definición. Lo que pasa es que sin gafas, ahí estamos, me pasa al revés que Pío Moa, y no sé qué he hecho con ellas. No os asustéis al ver mis gafas, acepto donativos. El tema es que tener unas gafas con un solo cristal, por razones obvias, pues siempre resulta un poco extravagante, pero bueno. Además puede servir para acabar esto. Reconstruye el conjunto de las cosas que aquí he contado, ¿no? Y digo, tú eres todo eso. Tú eres la razón número 35 por la que cabe estar orgulloso de la historia de España. Por supuesto, tú y también tus padres, incluso tus abuelos, siempre podéis pensar que todo esto no va con vosotros. Que es cosa del pasado, que vosotros sois otra cosa. Y también eso, por cierto, forma parte de lo que somos, porque la autonomía individual es un rasgo muy nuestro. Y bueno, sí, hacedlo. Dejad que las hierbas salvajes cubran el cementerio, que el moho recubra los viejos libros, que el óxido pudra las armas, que las polillas devoren las banderas y que se borre toda memoria de lo que fuimos. Creed que la historia del mundo ha comenzado con vosotros. Tenéis esa opción. Pero entonces, ¿qué sois? ¿Qué seremos? Mirad alrededor. ¿De verdad vale la pena ser simplemente lo que somos hoy? Y decidme, cuando paséis por cualquiera de nuestras ciudades, ¿cómo haréis para explicaros lo que sois si no guardáis memoria de lo que fuimos? ¿Cómo sabréis a dónde ir si no sabéis de dónde venimos? ¿No es más grato pensar que al fin y al cabo toda esa larga historia llena de episodios extraordinarios es el árbol del que tú naces? ¿Pensar que de algún modo lo que da sentido a ese libro de oro es que en su última página estás tú y que a ti te corresponde escribir la página siguiente? Este es el final del libro. Y la idea es precisamente esa, es decir, no es una cuestión de erudición, no es una cuestión de erudición. Yo pienso que el patriotismo cultural es algo activo y que la gente tiene que ser consciente de que son ciudadanos, en el sentido griego del término, y por tanto que no hay vida moral fuera de la ciudad, como decía Sócrates. Cierto que eso le llevó a la muerte, pero bueno, en todo caso, no es una mala opción. Queda una última pregunta. Sí. Última pregunta, ya, porque si no, no dará tiempo a hacer todo lo que tengo que hacer. Enhorabuena por la presentación, Javier. Un libro que espero leer con entusiasmo, porque la verdad es que ha sido apasionante escucharte, para empezar, ¿no? Quisiera darle un dato, un apunte breve. Se acaba de inaugurar aquí en Madrid una exposición que se llama La ingeniería al servicio del poder.
habla de los ingenieros en época de, particularmente de Felipe II, pero bueno, imagino que habla de Carlos V a Felipe IV, ¿no? En ese periodo y en ese gobierno. Me parece que el título de la, o sea, la propia presentación de la exposición ya es toda una loa a los complejos que tienen las instituciones aquí. Sí, absolutamente, es un retrato, sí, claro, señor. Los juicios de Leonardo da Vinci, vamos a ver, o sea, Lastanosa, Turriano, Antonelli, Allanz, han sido grandísimos ingenieros, entre otros muchos, por supuesto, y claro, hacerlos dependientes sí, sí. de un tipo que, sinceramente, vamos a ver, o sea, está bien en su contexto, pero que, como tú bien has dicho, Javier, Herrera creó la primera escuela de matemáticas aquí en España. Y los ingenieros de aquí, pues sí, pudieran conocer a Leonardo da Vinci, pero no eran dependientes de da Vinci. El título es un completo, en fin, himno al complejo contemporáneo. O sea, ¿alguien conoce algún ingeniero del siglo XVI que no estuviera al servicio del poder? ¿O del XVII, o del XVIII, o del XIX, o del XX? Leche, es que de verdad, en fin, pero bueno. Quería dejar ese dato porque es que me parece extraordinario el complejo de la exposición. Como está bien. ¿Y al servicio de quién está el comisario de la exposición? Pues, porque la verdad es que me lo iba a... ¿Dónde es? Es en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, aquí en Madrid. Ya, eso depende de él. Bueno, en principio es... Como autónomas, ¿eh? Pero cuando yo estaba en cultura la financiábamos. Ya. Qué gracia tiene. Joder. Ay, por favor. Bueno, oye, pues, con estos huellas hay que dar. Pues, muchas gracias por venir. Ahora os pedí a los que queráis coger el libro, vamos a hacerlo. No, yo no tengo ningún interés en...